Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno. Hola, buenas noches. noches. ¿Ya listos? Sí, ya estamos, listos. sí, ya listos. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión número 19. Miren, ya estamos bastante avanzados en el curso y pues la sesión de este día es bastante interesante. Y se va a dividir en dos partes. <laughs> la sesión, pues, eh, si ustedes verifican, habla de lo que son los gráficos en Excel para presentar datos. Se llama um, presentación de datos. Ustedes ven, ahí están todos los, los, los contenidos que hemos visto. Semana 1 ya la aprendimos, la dos también, la tres. Estamos en la 4, mira. Vamos en la... Punto número 19, ¿verdad? Eso va a estar en la página 92 en adelante. Y vamos a ver eh, gráficos básicos, ¿verdad? La creación de gráficos en la primera eh, parte y mañana lo completamos. Ok, si le damos clic, te vas a dar cuenta que ahí dice gráficos 1, ¿verdad? Entonces, está eh, en la página 92. Y pues ahí te, te menciona la definición de gráfico. Cómo crearlos, ¿verdad? te da un ejemplo. ¿verdad? Hay varias maneras de crear los gráficos, verdad, y hay varios tipos de gráficos. Según la versión de Excel, estos iconitos de los tipos de gráficos pueden cambiar, pero en el fondo es lo mismo. Y pues no cuesta tanto. Entonces, esta este es la teoría. La, la ley porque hoy, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las pruebas. ¿Verdad? Y ahí tengo ya listo quienes han examinado y quienes no, ¿verdad? También recordemos de que tenemos parte de esto en lo que es la plataforma. En la plataforma estamos acá, mira. Gráficos, ¿verdad? Parte 1. Y de, el objetivo 4.6. ¿De qué se trata esto? Mira básicamente vas a tener eh, datos y los gráficos se hacen eh, con datos no tanto una tabla numérica así con bastante datos sino que más que todo aplica a, a resúmenes porque los gráficos van enfocados a la presentación de datos ¿verdad? entonces no vas a estar presentando un, un gráfico con mil elementos porque te, no se va a entender pues entonces básicamente los gráficos um, cambian dependiendo de la información que quieres mostrar y el dato que vas a mostrar. ¿verdad? Y los gráficos digamos que tienen elementos, por decir algo. Lo más importante es pues el gráfico y las categorías eh, numéricas que lo representan, pero también tiene encabezados, tiene abajo unas leyendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? para a, hacer un poco entendible un gráfico. Mira, el objetivo del gráfico es que se entienda fácilmente, por lo tanto debe ser bastante conciso y claro, ¿verdad? No, no tanto eh, cargado de información. Ahora, con los colores, muchas veces eh, en algunos lugares te dicen qué colores ocupas, pero eh, digamos hay que tratar de no ocupar una gran ensalada de colores, sino que, digamos, eh, algunos lugares te piden en escala de grises, o sea, grises es... Desde negro hasta blanco, o desde blanco hasta negro, como quiera o en tonos de azules, pero ya, ya lo vamos a ver eso. Entonces les mandé un archivo en WhatsApp que se llamaba, se llama el archivo, aquí está, ¿eh? gráficos de Excel, ¿correcto? Les debe haber llegado ya, lo, debe, lo bajan y ese es el que vamos a ocupar. Bueno, entonces, eh, ¿qué son los gráficos? Mira, los gráficos son elementos representativo de una serie de datos, ¿verdad? Ahora, eh, el punto de presentar los gráficos es para um, un mejor entendimiento y un análisis. Se presentan datos a resúmenes, ¿verdad? No es que vas a venir una data grande y la vas a poner porque no vas a lograr entender. La utilidad del gráfico, mira, mucha gente entiende más lo que es una, una imagen. Un dibujo, como decía un jefe mío, ¿verdad? Enseñame un muñeco, me decía ¿y el gráfico. Claro, bien elaborado, ¿verdad? Y que represente la información. que entender una tabla? Ahora, los gráficos más comunes, como te presento, son estos, mira, el circular para mostrar lo que son eh, porcentajes, ¿verdad? Y agrupaciones en series. En series es que cada color es algún tipo de dato, ¿verdad? más que todo cuando vas a presentar estos ratios personales eh, porcentuales eh, se te recomienda esto ahora el de columnas puede ir en horizontal o en vertical verdad acá solo hay uno que es vertical pero puede ir a para la, la, las columnas acá o invertidas en el eje aquí van de en el eje x en crecimiento de eje x en crecimiento de eje y cuando digo eje x es esto mira Mirá la flecha eje x es que las columnas van para acá, ¿verdad? Pero también podría ser el caso de que tuvieras que algún, algún otro de columna ven que las columnas irían para acá. Eso eso depende. Y tenemos el otro que es el lineal, el de líneas. Mira, el de líneas te muestra tendencias. Por ejemplo, acá estás comparando dos meses. Mira. Y ahí va la línea. ¿ves? Obviamente el mes más alto es el gris, que es junio. Entonces, cada gráfico tiene en sí su singularidad y la manera en la que lo vas a, a ocupar. Ahora, los gráficos van a presentar los datos que yo le diga que presenten. ¿verdad? Si yo tampoco no tengo mucha experiencia en presentar información, uh, voy a, pues me va a costar un poquito. ¿verdad? Hay que imaginarte el gráfico como lo querés para así colocarlo. Entonces, dependiendo de estos tres gráficos, eh, cada uno de ellos tiene una pequeña variante, ¿verdad? Y le puedes cambiar el estilo, el color, etc. Pero como te digo, si el gráfico está muy bonito y no los gráficos se alimentan de una data que está mala, no, pues no tienen mucho, mucho que decir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer un gráfico? Eh, acá. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Bueno, mira. Vamos a pasar a la primera ficha oh, Vaya, mira, los gráficos se alimentan de datos. Para haber llegado a, a este cuadro de ventas que lo he hecho pequeño porque es un resumen. ¿ver? Tiene eh, productos y tres meses de venta. Para haber llegado a la venta de enero, eh, tuviste que tener varias ventas, por decir algo de escáner, etcétera. Pero como aquí nos reducimos. Bueno. Entonces, los gráficos se van a alimentar de una fuente de datos. Y esa fuente de datos puede ser un rango de datos. Por ejemplo, este cuadro no es tabla. ¿Por qué no es tabla? A ver quién me dice. ¿Por qué sé que no es tabla? A ver, Fátima, ¿por qué este cuadro aseguro que no es tabla? Eh, porque no lleva los, lo, o sea, que no son campos en realidad los que se están presentando. Vaya, mire, eh, ¿cómo van a saber ustedes si el cuadro que tienen es tabla o no? Al darle clic en una parte de la arriba, tiene que aparecer la herramienta de tabla. ¿Se acuerdan ayer? Aquí tenía que, si esto fuera tabla, aquí diría el diseño de tabla, ¿verdad? Y herramientas de tabla. Este, como ya lo seleccioné, o sea, le di clic en alguna parte de él y no sale, no es tabla. Esa es una. Y segunda también, bueno, esa es la única manera segura de saber. Y las, la otra, aquí no hay ningún nombre. Y la otra es fórmulas y administrador de nombre. Aquí no hay ningún nombre. Y ya sabemos que si hay varios nombres, ¿cómo vamos a reconocer el de tabla con el de nombre, verdad? Ajá, correcto. Entonces, eh, acá tenemos que ir fijándonos en eso, ¿verdad? Mira, le doy esta clic afuera. Si yo te pregunto si es tabla o no, no hay una respuesta tan certera, pero para estar seguro, dele clic en alguna parte de esto y esto no es tabla. Entonces, eh, abajo dice... Gráfico de rango de datos, quiere decir que estos datos es un rango de datos y yo lo he tenido, lo llevo bien ordenado, por eso se mira bonito, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta trabajar en tablas o no puede y así hace los reportes bien bonitos. Yo conocí a una persona de que él no sabía ni qué era tabla, pero hacía esto bien ordenado, fíjate. Claro, perdía las bondades de un, un, un proceso de conversión de tabla, ¿verdad? Vaya, mira. Entonces, para hacer un gráfico hay varias formas. La forma más sencilla es que te ubicas encima de eh, un de esto y le vas a dar, veamos, insertar. Y en insertar, eh, acá, mira, en la parte de gráficos, este grupo se llama gráficos. Tiene mapas y gráficos dinámicos. Eso es otra cosa. En la parte de gráficos eh, tenés las categorías de los gráficos, mira, el de pae o circular o anillos, como quieras decirle. Si le das clic a la flechita negra, te va a salir toda la variedad. Ese es uno. Y así cada uno de ellos, mira, el lineal, el de columnas, ¿verdad? etcétera. Vaya, pero si no, te venís a gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados, como estás colocada encima de, de la data esta, el, el Excel analiza tu cuadro y él te recomienda los que más se acercan, los que mejor te van a interpretar los datos. En este caso, vamos a comenzar con un gráfico de columnas, ¿verdad? De columnas, mira. Le das clic. Sin embargo, el Excel dice: Mire, usted puede ocupar cualquiera de estos y te recomienda ahí algunos, ¿verdad? Pero no todos los vamos a ver y no todos te van a servir. Bueno, gráfica de columnas, mira. Estos son gráficos recomendados, ok. Si no te parece ninguno de estos, si yo le doy clic al ese. me lo. Mira, el gráfico marca lo que son productos, lo que son meses y la data. El gráfico necesita tres cosas: eh, bueno, eh, productos, nombres, o sea, filas, columnas y valores. Eh, es, de eso se alimenta un gráfico. Filas, Columnas y valores. En esto se le llaman series, ¿verdad? Pero en el fondo, si te das cuenta, las filas están en el eje X, ¿verdad? Los nombres, ¿verdad? De Los productos. Los meses, bueno, los meses, si te das cuenta, son las columnas que van a ir creciendo, dependiendo de los valores. Entonces, lo, lo que me hace crecer a mí el, eh, en enero son valores. Por ejemplo, si yo en enero vengo y borro todo, mira. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero en el fondo un gráfico lo que, lo que necesita es, va, necesita acá eje X y valores en eje Y para crecer. Así de sencillo. Bueno, pero si le das clic, mira, el gráfico él solo se encarga. Entonces lo borramos, ¿verdad? Ok. ¿Qué necesitas entonces? Bueno, mira, si tienes una data, dale clic en cualquier parte de la data, insertar. Gráficos recomendados y en gráficos recomendados ya te expliqué que sale, pero a la par están todos los gráficos. Entonces te los eh, agrupa así, mira, por estilo de gráfico, tipo de gráfico. En la parte derecha están todos los gráficos, columnas, líneas y en la parte izquierda, pero y en la derecha te van a aparecer la variante. Por ejemplo, el de columnas tiene todo este tipo de columnas y aquí te va dando eh, el demo. Mira, el demo de cómo se mirarían ya el gráfico conformado con los datos que tenemos. Mira. ok, en 2D es normal, ¿verdad? Y en 3D ya es así. Como te digo, un gráfico no de no te enfoques en que se mire bonito, sino que en que transmita el dato, en eso tenés que enfocarte, que sea que transmita el dato, que sea sencillo, fácil de comprender y también una apariencia profesional, ¿verdad? Y el tamaño adecuado, ¿verdad? Entonces, acá en líneas, mira, tienes diferentes tipos de líneas, mira. Un clic para ir seleccionando. El de barras, ¿verdad? Columnas y barras se parece un poco, solo que es diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces, venimos y uh, el primero que vamos a ver es el gráfico de barras. Y por del de columnas, perdón. Por, el por ende, vamos a agarrar el primero, ¿verdad? y le damos a aceptar entonces te lo coloca el gráfico ¿verdad? el gráfico tiene eh, pues lo que tiene el cuadro ¿verdad? va a tener tantas columnas como hayas puesto, por eso te decía que tenía que ser resumen, aquí no podía yo poner 24 meses, ¿verdad? iba a ser demasiado cargado, y 20 vendedores tampoco, ¿verdad? entonces este es un resumen, estos son productos, ¿vale? tenemos cuatro líneas de productos y ahí están las ventas Ahora, esto recordad, si es dinero, es dinero. Si no, entonces venís y son cantidades. Ahí no sé qué es lo que vas a decir. Yo lo voy a dejar ahorita quizás así en cantidades. Vaya, y en enero vendimos 120 impresores. No estoy trabajando con dinero. Le, le quité el dinero, ¿verdad? Entonces, ahorita son unidades. Vaya. Ok, otra vez lo voy a borrar. Insertar un gráfico es, primero seleccionar la data, insertar. Y si ya querés exactamente y conoces los gráficos individuales y te parece el de columnas, le das clic a la flechita de columnas y te va a salir um, ya los tipos de gráficos de columnas. Mira. Ok, el más común es este, que es una columna por cada elemento. Por ejemplo, enero es el color azul y pues eh, el otro mes es febrero el otro mes ahí está, acá los colores y las ventas es lo que te hace crecer las barras, vaya, entonces va relacionado lo que es el mes con, la, con el producto o el producto con el mes, como querás, así vaya, acá me mencionaba graficar todos los productos, entonces quiere decir que es todo el gráfico, a ver ¿qué le falta a este cuadro que está acá de datos? ¿qué le faltaría el cuadro de datos? El total, tal vez. Ah, sí, correcto, el total. Le falta el total, ¿verdad? Vaya, ok. Eh, ahora, veamos, según eso, sí debería tener total porque digamos que es un primer trimestre, está correcto. Total. Vaya, si yo pongo total como es rango de datos, ya sabemos de que todo lo que haga acá eh, lo vas a tener que calcular o hacer a mano, ¿verdad? Total y dos clics, ok. Y este, copio el formato. Y acá, mira. Y a este, copio el formato. Y acá. Y ahí está ya, mira. Ahora, sin embargo, aquí ya está el cuadro completo, ¿verdad? Son unidades. Eh, si te das cuenta, el gráfico, como lo hice antes de calcular el total, no me incluye el total. Bueno, veamos. ¿Qué quiere decir? Que los gráficos también tienen rangos. O sea... Marcas ciertos elementos y esos elementos, si eh, siguen creciendo, tenés, quedan fuera, ¿verdad? En algunos casos. Pero veamos qué me pedía. Dice graficar todos los productos. Ok. Todos los productos era esto. No me deja fuera ni me incluye, o sea, me deja a el total. Pero como no tenía el cuadro, el total, entonces el gráfico era el que acabamos de hacer. Este que no incluye total da lo mismo que se lo deje o que se lo ponga porque no lo marque ahora qué pasa si ahora a este gráfico si le das clic y estos nodos que están a la parte estas chibolas es para cambiar tamaño mira clic ¿verdad? clic pero ahorita estamos insertando gráfico voy a borrar si marcas una data específica y he dejado excluido fíjate bien he dejado fuera el total, y le doy insertar y vengo a esto. Llego a lo mismo, mira. ¿Verdad? Llego a lo mismo. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que yo, si ya tengo total y no lo quiero graficar, entonces marco si lo que sí quiero que se vaya en el gráfico. Si quisiera total, entonces no lo marco, sino que le doy clic y automáticamente el insertar el gráfico él sabe que es todo el gráfico y mira te puso total al final ¿verdad? estamos ahora en el gráfico como te digo tiene estos puntos mira cada elemento está marcado por diferentes colores por ejemplo si yo me centro en la parte de la matriz tiene eh, los datos tiene el color azul si yo le digo acá Estoy contrayendo, le di clic y contraje y se arrastre. Contraje y dejé fuera el campo. Y si hoy lo quiero poner, acá. ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar eh, fuera. Porque en el total, digamos que eh, puede o no puede ir. Vaya, ok. Entonces, este gráfico le puedes cambiar tamaño acá, mira. En esta clase nos vamos a concentrar más que todo en crear diferentes tipos de gráficos. ¿verdad? Y mañana vamos a, vamos a modificar la presentación del gráfico. Ahorita lo que nos interesa es crear gráficos y ver cómo se van a ver. Ya la parte 2 es modificación, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Ok, este gráfico, si te das cuenta y lo minimizas, claro, eh, pierde, pierde su diseño, ¿verdad? O sea,. Se va a ver diferente, pues si te das cuenta, arriba le puedes poner un título, ok, título, estas leyendas también las puedes dejar o quitar. Al gráfico, cuando le das clic en un elemento que no tiene nada, o sea, clic por lo general, yo lo que hago es tratarle de dar en la parte de arriba donde, donde está fuera el título, clic, te van a salir estos botones, mira, estos botones son los mismos. Que cuando seleccionas el gráfico, te sale herramienta de gráfico y te sale una, un menú de diseño y un menú de formato. Vaya, diseño, ¿qué es? Diseño son esto, mira, puedes elegir diferentes tonos de gráficos. Ese es una. Colores, ¿verdad? Diseño y formato es la manera en la que eh, está algún elemento y lo vas a cambiar. Por ejemplo, podés. cambiarle color solo a una serie ya, acá, ve, relleno contorno algún efecto, si te gusta esto, ve, bisel eh, esto, digamos, mira, ahí cambió, mira eh, trabajé el anaranjado vaya, no te voy a negar de que si hay gente que le gustan los gráficos bien piqueteros y todo, ¿verdad? pero el punto central de un gráfico, un gráfico puede ser así, mira bien sencillo y te da toda la información Perfecto. Pero si le pones un piquete bonito como este visel, se va a ver un poquito profesional, pero también tiene que llevar toda la información. Ahora, no vamos a caer en el tono un poco bayunco, ¿verdad? De ponerle muchas cosas que se vean bonito y todo, porque no es ese el punto, pues sino que el punto es transmitir la idea, ¿verdad? Ahora, acá en el título por lo general se le pone eh, lo que representa, ¿verdad? Ventas. Q1 sería trimestre 1, ¿verdad? Q1, 20, 23. Vale, un ejemplo. Eh, bueno, y aquí tenemos el primero, mira. Ahora, este gráfico, como te digo, es volátil. Si le das clic y lo moves, eso se puede ubicar en cualquier parte. Ajá. Ojo, si borras la data, desaparece el gráfico. Eso no hay vuelta de hoja, mira, ya vas a ver. O sea, va a quedar como imagen pero ya perdió toda la forma verdad pierde los valores entonces en el fondo no, no, no haría eso alguien pero el problema es que si yo borro marzo el gráfico se adapta ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado ¿verdad? con eso bueno ahora veamos este primer gráfico es de a ver de qué es? de qué tipo de gráfico es de sí, barra de este columnas columnas mira columna b columnas o barras verdad Acá B. Ve. O sea, lo que pasa es que te las, te las, si van para arriba les dice columnas y se van eh, como dicen así si están si crecen buscando el cielo <laughs> por decir algo están en el x y van para arriba columnas y si están en el lado y barras en, en el fondo eh, es, es casi lo mismo. Ahora, este gráfico, al darle clic, ya sabes que te activa arriba la herramienta de gráficos que contiene dos menús. Uno es de diseño. Mira. Y puedes cambiarle diseño. Y el otro es de formato. Eso lo vamos a ver mañana. Vale, OK. Clic en ese gráfico y para borrar un gráfico es suprimir. Ya. Ok, veamos. Vamos a hacer un gráfico que no incluye el total. Insertar y barras. Ahí está. Ok. Lo voy a volver a borrar. Hoy voy a irme aquí así, mira. Insertar. No es seleccionada la data. Estoy en algún lugar. Supuestamente donde quiero que caiga el gráfico. Insertar. Gráfico de columnas. Mira. Entonces, acá ya me la puso difícil, ¿verdad? Porque yo tengo que indicarle que. Eh, ¿Dónde están los datos? Mira, seleccionar rango de datos. Entonces el rango de datos es este, ¿verdad? Y él va a tomar forma. Mira, si algún día, eh, digamos, venís y te estás acá y por error venís y le diste insertar gráfico de, y de barra, o sea, no te preocupes. Herramienta de diseño. ¿verdad? Aquí donde dice seleccionar datos. La primera parte es rango de datos del gráfico. Bueno, venís y ya estando acá, ¿verdad? Marcas el rango. Y te lo creas. Como te digo, ¿verdad? Es mucho más fácil eh, seleccionar. Ahora, este gráfico es el primero. Lo vamos a mover. Y lo vamos a dejar por ahí. Mira, lo moví, ¿verdad? Ahí lo tengo. Ok. Ese es el primero. Dice sí. Graficar todos los productos. Ya lo tenemos. Hoy me dice graficar las ventas de febrero y abril. ¿Ok? Ajá. Entonces, como no hay febrero y abril, yo tengo dos opciones. O hago abril. O no. Bueno, con el total, digamos que venís y vas a insertar eso. Y aquí vas a poner abril. Y le vas a dejar caer, digamos unas ventas y ya sabes verdad ocupas aleatorios y son bastantes pero como son poquitas aquí le vas a poner qué estoy haciendo ahorita una una edición de la modificando los datos bueno, ok hoy ya tengo abril mira entonces total no hay problema el de allá qué pasó el gráfico anterior ojo mira qué pasó quedó hasta marzo bueno, como hay, ahí me dice graficar todos los productos y abajo me dice febrero y abril, entonces, ¿qué tengo que hacer con el gráfico siguiente? El primero, alar esto. Y así incluye, mira. Estamos. Para este gráfico, entonces, ya lo actualicé, por decir algo, pero estaba bien así porque en ese momento solo había tres meses y era el primer gráfico, ya lo resolví. Ahora, el segundo gráfico dice graficar las ventas de febrero, o sea, este. Y abril entonces me está pidiendo datos discontinuos obviamente van a ir lo, lo, los productos verdad te van a ir datos discontinuos cómo hacemos esto bueno mira hay que marcar las columnas discontinuamente marcar las columnas discontinuamente control y seguir marcando la otra tengo apretado control y sigo marcando la otra ¿Verdad? hay que tener un poquito de pulso ¿no? va vale, mira marco la primera control, lo tengo apretado marco la segunda columna que me piden y marco la tercera columna entonces ahí tengo marcado discontinuamente eh, datos del de resumen que tengo para graficarlo ahora venís y le das insertar y podría ser el mismo gráfico ¿verdad? mira y lo colocaste Lo colocas y es exactamente igual. ¿verdad? Te sale febrero, mira, abajo dice febrero y abril de los cuatro productos. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, esto lo hicimos así. ¿ve? Vamos a borrar otra vez. Tomo los productos, ¿verdad? Porque es la serie que me utilizo. Tomo los primeros datos que son febrero y los siguientes. Los meses son columnas. ¿verdad? Ahora, si me hubieran dicho, mire, agarre enero, entonces vengo y marco continuamente producto y enero, control y agarro abril. ¿verdad? Ahora, si me hubieran dicho enero, marco enero, marzo y abril y dejo fuera febrero. Entonces, eh, hagámoslo como está. Marcas productos, apretas control, dejas apretado control. Marcas febrero. Y el siguiente mes, abril. <coughs> y acá, insertar y el gráfico que querés en cuestión, ¿verdad? Bueno, okay. Aquí está, mira. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta de cómo crear un gráfico con todos los datos? O un gráfico con ciertas columnas. Todo bien. ¿Estamos bien? Todo, bueno, bien. Todo okay. bien? todo bien. Esto, recordemos que es un rango de datos, ¿verdad? Si venís y insertás la TV, digamos, un producto y tiene 100 en todo, digamos, de ventas. Sí. Estoy modificando, ¿qué estoy modificando? La, la No es tabla, sino que los datos. Estoy agregando otro producto hasta le hice el borde y todo, ¿verdad? Eso no está en el gráfico. ¿Verdad? Ahora, veamos, tomemos el primer gráfico. Este lo bajo y le voy al primero. Vale, mira. Sí. Si te das cuenta y seleccionas el gráfico, la data te marca con cobertura tu último producto. Entonces, no te compliques. Venís y pones en estas chivolitas, en estos nodos, ¿verdad? Acá, anclas y bajas. O sea, si te das cuenta, yo fui a bajar el. El nodo final, porque se me va a bajar todo el área. No me quedé aquí ¿ve? en el morado, sino que acá. Porque voy a bajar todo. Esta es una manera. La otra manera es que seleccionar el gráfico. Diseño de gráfico. Y ya sabes, ¿verdad? Este. Seleccionar la data. ¿Verdad? Aquí ve. Esto. Seleccionar datos. En seleccionar datos. Arriba está el rango. Aquí ve pero ya te, ya ya te lo dio con sensibilidad sensibilidad es que te lo marcaba entonces no te complicas agarras uno yo en el fondo no me complico lo que hago lo que hago es que eh, agarro el gráfico y -pum, bajo uno más ya estuvo ahora este gráfico porque como te menciono es un poco fácil pero agarremos el otro vale este en este, ¿qué pasa? No te sale la TV, mira. Este, ¿te acordás que es el discontinuo? Febrero y abril. Entonces, este sí tenés que darle clic en el gráfico y tenés que venirte acá, diseño de gráfico y en seleccionar datos. Mira, las tres coberturas están ahí, ¿verdad? Para, si te das cuenta de te, qué tendrías que hacer aquí, bueno, eh, modificar, clic, febrero y abril Va, y ahí ya están las tres coberturas adecuadamente Va, y ahí está entonces, eh, esto porque es rango es un rango de datos, verdad, y ahí cualquier adición que yo haga ya como te dijera, tengo ciertos problemillas verdad vaya, esto no te preocupes, si se le borró el título, le das clic en más y le pones título de gráfico, aquí ve y ahí está ya. Ahora, si te das cuenta, yo le di clic acá. Esto es en modificación. Luego lo vamos a ver. Y lo hice más grande para que se vea. Vale, entonces, eh, este, bueno, aquí teníamos otros gráficos. Creo que eh, vamos a borrar. Vale. Entonces, aquí hicimos sobre un rango de datos en un gráfico con todos los datos. OK. Después agregamos total y lo volvimos a refrescar el gráfico. Luego eh, hicimos un gráfico con, con dos, dos meses nada más, dos columnas, un gráfico selectivo ¿verdad? de datos. Y al final agregamos un producto y lo colocamos. ¿Estamos? Sí. Sí. Va. Hoy vamos a hacer otra situación. Tenemos este cuadro de ventas. Y digamos que eh, si son dineros o son cantidades, ya es cosa de cada quien. ¿verdad? Si quiere, les dejan monedas y si no, dinero. Para yo le voy a dar cantidades para evitarlo. Vaya, mira, esto es un rango de datos. Lo vas a convertir en tabla. ¿Cómo se hace convertir en tabla? Control Q. Pero antes tenés que estar en dónde? En el cuadro. En Correcto. Vaya. Ya lo hice tabla. Eh. Y esto de que la tabla tiene colores, ya eso es otra cosa. ¿verdad? Se llama tabla 1. Si querés, le pones nombre y si no, lo dejas así. Bye. Okay. Sobre esta tabla, vamos a hacer gráfico. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Igual, te colocas en cualquier parte de la tabla. Hoy si le decís tabla, insertar y te venís a gráfico. ¿verdad? Te venís a gráfico, le das clic aquí y elegís el que mejor se te convenga, mira esta es otra manera como van a representar los gráficos, mira este es así, mira enero es azul febrero es acá mira, ya, o sea, en una barra te lo está dando en tres la barra dividida en tres meses, no es el anterior ya, no es eh, cambiar tipo de gráfico si lo cambias los datos por un gráfico parecido a él te mantiene el diseño, pero si cambias este gráfico por un gráfico completamente diferente, el diseño se pierde. ¿verdad? Vaya, Ok, estamos. Cámara, entonces dice si sí, agregar el producto UPS con su respectiva venta. Ok, vamos a poner acá UPS y su respectiva venta. 100 cada uno, no, no nos vamos a complicar. Mira. Ya, si te das cuenta, como esto es una tabla, y el gráfico se alimenta de la tabla, el UPS ya salió. ¿Se fijaron que salió automáticamente? UPS. ¿Ya? Por ejemplo, si yo agregara otro, un producto X, mira, ahí está ya el producto X, mira. 100, 166 y 9 y 190. Ahí está, mira, el producto X. Entonces, cuando tenés una tabla, esa es tu gran ventaja. Que no estás modificando el gráfico, el te lo toma de una sola vez. Vaya, esto lo vamos a bajar. Estamos. Ahora, venís y este gráfico a la tabla le vas a poner el total, total. Vaya, y acá sí tenés que poner, eh, bueno, si se autosuma, te va a hacer la autosuma y ahí está ya el total, mira. Entonces. Mira, el gráfico automáticamente cuando es tabla todo lo que vas agregando te lo hace. Ahora el diseño de la tabla ya saben ustedes de que lo pueden cambiar o poner ahí está más claro, ¿verdad? O no y eso es cosa de cada quien. Tabla, vaya, mira. Entonces venís y ahí ya está automáticamente. Aquí si agrego un mes antes de total insertar Mira, abril y pongo venta 22 22 222 2-2, 2 2 todo. Mira, ahí van saliendo las barritas, mira. Vaya, mira. Entonces, ¿por qué es una tabla? Ahora, si en la tabla yo decido borrar abril, eliminar y es <laughs> columna. No hay problema, ¿verdad? ¿no? Vaya, agregar el producto PS ya lo hicimos y dos, dos agregamos. Mira. Y agregar columna total, ya lo hicimos. Ahora, este gráfico es eh, el de columnas. Este estamos bien y lo vamos a dejar hacia abajo. Ok, ahí queda. Pero ahora lo que vamos a hacer es otro tipo de gráfico. Le damos clic encima de la tabla, insertar y vamos a agarrar un gráfico circular, mira, este. Eh, acá. Ahora, si quieres ver todo, lo, aquí te enseñan los circulares, ¿verdad? Los más, más, los más utilizados. Y esta es cosa de cada quien. Vaya, y le das clic. Dentro de los gráficos circulares, ya habíamos dicho que eh, es más que todo para poner porcentajes. Entonces venís arriba, hay unos estilos, mira, cada estilo. Te va a ir dando, eh, bueno, tiene su manera de configurar, ver cada estilo, ¿verdad? el primero, el segundo. Vale. Eh, si hay uno que te sirve, te quedas con él. Pero eh, la fregada es que <laughs> no de uno que querrás. Vaya, vale, imagínate este, este está bien, mira. Entonces, lo que te está diciendo acá es una participación de eh, porcentual, ¿verdad? Mira. Está distribuyendo que el color verde, el producto XX, tiene ese porcentaje, etcétera. Ahora, acá hay que ponerle clic en el, en el título del cuadro y le pones ventas. Ok. Clic afuera. Vaya, como te menciono, cada elemento. Mira. Cada elemento. Eh, se trabaja así vamos a borrar este ok venís estamos en la tabla insertar me voy a todos los gráficos verdad y todos los gráficos y aquí circular y mira elegís este si te gusta y si no el de anillo va en el de anillo hay que tener bueno no cuidado sino que eh, lo que pasa es que el de anillo eh, acá va hasta que en tres vas a lograr ver exactamente cómo se representan... Mirá los datos. La, el primer círculo es un, una serie. El segundo círculo es otra serie. Aquí vamos a tener, si tenemos el de anillo, hay que saberlo interpretar. Mira. Y hay que hacerlo así. va mira. Voy a seleccionar un verde, mira. Entonces, eh, si te das cuenta. El, el, el anillo interior, todos los colores son los productos, ¿verdad? Pero eh, es eh, X mes. El siguiente nivel de anillo es el otro mes, el otro es el otro mes, el otro el otro mes. Entonces, este anillo no mucho te sirve cambiar tipo de gráfico y mejor te venís a circular y eh, dentro de los circulares, pues es el básico. Si querés el porcentaje y lo querés negro, vaya, ok. Ok, lo okay, que eres negro, mira. Entonces venís y en la parte de, de, de esto, clic en más, pero, uh, seleccionas la, las datas acá, mira. Ojo, eh, acá al darle un clic, selecciono todos los elementos. Si le doy dos clics, selecciono una parte, mira. Entonces, clic en una parte vacía del, del gráfico, clic y selecciono todos los elementos. ¿Estamos? Entonces, aquí debe irse a la parte circular de y qué es lo que te representa, mira. Vale. Pero acá ya vimos el siguiente tipo de gráfico, ¿verdad? Que es el que te enseña participación porcentual. ¿Estamos? Vale. ¿Estamos con este gráfico porcentual? Sí. Vale. Este lo voy a poner por aquí también, ¿verdad? Ya tenemos dos tipos de gráficos. Hoy, sobre este mismo sobre este mismo dato vamos a venir y vamos a insertar otro gráfico insertar puedes insertar los gráficos que querrás sobre una tabla o un rango de datos los que querrás y vamos a agarrar el lineal Mira pero a mí me gusta venir y ver en los gráficos re recomendados donde están todos el lineal mira va en el lineal ahí es para seguir dar un seguimiento están el, el lineal más básico, el siguiente eh, sube un poquito, tiene diferentes elementos, mira. Pero si querés con puntos, ahí va, mira, con puntos, ¿verdad? Como te digo, no todos los gráficos son iguales. Cada uno interpreta algo. Vaya, mira, el lineal es este, mira. Y le das a aceptar. Vaya, esto es para dar un seguimiento. Entonces, hay gráficos que si se parecen por las cantidades, están bien cerca. Pero vaya, espera, UPS. UPS, imagínate. te voy a poner eh, 25. Luego le voy a poner 150. Va a subir bastante. Y, y luego eh, 300. Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, acá el lineal es eso. Lo que mira son tendencias. Eh, en esta línea. Se le llama línea de cantidad de tiempo. Pero vas a ver la tendencia, la fluctuación. Ahora, acá, como te digo, son datos bien pequeños, pero se mantienen aquí en 100. Pero va, eh, eh, voy a volver a hacer el ejemplo de UPS. 500. ¿Verdad? Ahí se disparó, ¿verdad? 500. Después 700. Después ah, 1200. ¿Mira? Los rangos numéricos se van acotando también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los valores que tengas, eh, así van a ser, por ejemplo, 75, 99, 120. Ahí ya se acercaron todos, mira. Si le das clic a un punto, el que está más arriba es el total, ¿correcto? Eh, realmente acá no deberíamos de haber puesto total, ya te voy a explicar por qué. <laughs> pues no lo estoy comparando. Entonces venís y quitemos el total. Solo voy a dar el seguimiento a los meses. Entonces, este gráfico si lo hacemos más grande, sí puedo ver que la tendencia de los productos es casi toda igual y luego se disparan. Pero hay uno que se quedó abajo todavía, el azul. Y quién es el azul? En enero. Pero en enero, mira, en enero específicamente, digamos que enero es el que por decir algo, enero es el mes más bajo, mira. Pero acá la tendencia ya la vamos a ver cuando hagamos otro ejemplo. Pero ese es el, esa es la situación, mira, de que uno es para presentar valores, que es este, el de columnas o barras, como quieras decirle. El otro es para representar porcentaje, o sea, participación. Y el otro es para presentar tendencia. Al menos eso, ¿verdad? De ahí hay un montón de situaciones. Vamos a pasar a este que dice. Ejercicio 2. Bueno, ejercicio 1 eh, dice un montón de cosas, ¿verdad? Pero pasemos a ejercicio 2. En ejercicio 2 tenemos ventas, ¿verdad? Esto ustedes lo van a completar, ¿verdad? Hay más cosas que ahí te piden. Dice así. Vendedor y están los nombres. ¿Cuántos son? Cinco, ok. Y te este dinero, ¿verdad? Y te, polo, te coloca las ventas de cada quien y te totaliza, ¿ok? Mira, si, mar... esto, si querés lo haces tabla o si no, no, eso ya es cosa tuya, control Q, va, lo, lo hice tabla, ¿ok? Y el diseño de la tabla, ahí, este, si querés le pones y si no, no, va, yo le dejé sin diseño, mira, pero es tabla, ¿ok? Venís y si marcas todo, todo esto, ¿cómo marcas todo? Control E, o control asterisco y te va a salir este, este cuadrito este es el análisis rápido mira le das clic y arriba te presenta aquí puedes hacer formatos gráficos y otras cosas lo importante es gráficos le das clic en gráficos y te va a presentar los gráficos eh, pues recomendados para lo, para, si quieres el de columnas ahí está, está mira. ahora si no te gusta, no te alcanzan estos gráficos Vale, si crees el de columnas, pues le das clic ahí y hizo el gráfico. Esta es otra manera de insertar gráfico. ¿verdad? Seleccionas toda, toda el, el área de datos y te va a salir al final análisis rápido, le das clic en gráfico y ahí está. Ok, voy a insertar otro gráfico. Si yo le doy en más, llego a lo mismo. Mira. Son diferentes caminos para llegar a, a la parte de gráfico. ¿vale? Y estando acá, pues, ¿qué me piden? Gráfico circular por vendedor y total. Ok. Eh, mira. Si me piden gráfico circular por vendedor y total, es esto. Mira. Vendedor y control y total. Solo me están pidiendo dos cosas, ¿verdad? Gráfico circular por vendedor y total. Entonces venís insertar gráfico circular y es este. Ok. Ahorita aquí voy a trabajar ya con el gráfico. No necesariamente tengo que estar viendo la, la tabla. Entonces viene y ¿qué me dicen? Porcentaje. Entonces el porcentaje no está acá. Bueno, entonces elegí otro tipo de... Buscate uno que tenga porcentaje aquí. Lo más fácil, ¿verdad? Ahí está. Ah, no me gusta ese color, lo quiero negro. Le das clic. Ahí está. O sea, dentro de los diseños ya hay algunos. Porque no me quiero meter a modificar, porque modificar lo vamos a ver mañana. ¿Estamos? Vaya acá, ya sabes, ¿verdad? Donde dice total, le pones ventas por vendedor. Ok, o sea, realmente quito redundando ya, ¿verdad? Pero mira, ahí está. Bueno, ¿querés marcar, digamos, el que más vendió? Bueno, el que más vendió es 23%. Mira, si le das clic a un elemento, esto se llama leyenda, ¿verdad? Si le das clic solo una vez a una leyenda, te las marca todas. Si quieres darle dos clics específicamente a una, te las individualiza y así puedes ir marcando. Ok. Clic a las leyendas. Y hoy las pongo en negrito. Vale. Y ahí está. ¿No, no quieres negrito? Entonces eh, rojo. Ahí está. Entonces acá ya tenés este gráfico. Mira. O sea, hay unas cosas que eh, seleccionándole aquí con auxilio verdad de lo que es eh, la parte de edición de algún menú puedes hacerlo ahora si no te gusta así entonces puedes trabajar a cámara el más es para agregar elementos la brocha o pincel es para cambiar estilo estilo es este esto mismo y el embudo es para hacer un filtro pero eso lo vamos a ver eh, mañana ¿verdad? bien a, a Ah, cuidadito, ahorita lo que nos interesa es hacer, mane, manejar, hacer diferentes tipos de gráficos, vaya, tenemos este, verdad ahora, ¿por qué solo marqué esto? bueno, mira, porque el total el total me va a dar la participación porcentual ¿verdad? entonces, si yo hubiera marcado todos los datos, no vaya veamos, gráfico de barra de vendedores y meses no total, ok, entonces venir y es esto Marcas esto y te da el análisis rápido también. Mira, no te compliques. Mira, gráficos y de qué te dice de barra, ¿verdad? Gráfico de barra, clic ahí está. ¿verdad? Gráfico de barra, ¿verdad? abajo te salen las cantidades en el X y en el Y te salen las personas. Y aquí estás comparando. ¿verdad? Y acá le pones ventas en título. va, ok. Ahí tenemos ya el de barras. Okay. Voy a hacer pequeño el Excel y lo voy a ir poniendo abajo ¿verdad? para que se vean los que vamos haciendo. Entonces tenemos el primero que era el porcentual del total y el de barras por vendedor. Ok, vamos a hacer este, mira. Gráfico de barras. Ay, si me he equivocado en una letra y la corrigen de barras. Pues poner el de columna, ¿verdad? Como sea. Gráfico de barras enero versus marzo. Ok. Entonces venís y va a agarrar a los vendedores, ¿verdad? Porque los vas a comparar. Estás comparando un vendedor con otro y dice enero versus marzo. O sea, venís y como vendedores hasta la par de enero, control y marcas marzo. Aquí no te, sale análisis, no te sale el botón de análisis rápido porque es continuo. Cuando vas a sacar el análisis rápido, tiene que ser la selección continua. Y como esta es discontinua, no. Entonces te venís por insertar y acá que te decía el uh, más gráficos y acá está el de barras si querés el de barras o el de columnas si querés el de columnas va, dejémoslo de barras y el, el básico que es el primero vaya ahí está, mira pero ojo acá que estás comparando bueno aquí son todos los vendedores y enero y febrero mm, no, no me parece mejor le vamos a, a cambiar bueno tipo de gráfico y pasarlo a columnas Ah, hoy sí, mira. Estoy comparando así, más fácil, ¿verdad? Enero y marzo, enero y marzo. Entonces, con solo mirar los colores de las barras, ya sabes, ¿verdad? Que básicamente, eh, acá eh, en enero, o sea, Juan vendió más en marzo. Carlos vendió más en marzo. Lisa vendió más en enero. O sea, si te das cuenta, la mayoría, bueno, están casi parejas, ¿verdad? Solo que. Bueno, tres, tres de cinco han vendido más en marzo. Entonces, para ellos, el mejor mes ha sido marzo. Por ejemplo, entonces acá le pones el título. ¿Cómo sería? Eh, enero. BRS, creo que se abrevia a versos. Marzo. ¿Estamos? Bueno, la, la otra. El de líneas. Este lo vamos a. Este lo vamos a dejar por acá, mira. Vaya, dice así: gráfico de líneas. Todos los meses y empleados. Ok. Entonces, todo. Ah, no, pero no me dice total. Entonces, marcas esto y te sale análisis rápido. Pero como no te va a servir análisis rápido, ¿por qué? Porque en análisis rápido no está el de líneas. Vas a terminar dándole clic en más, que es lo mismo. Aquí, ve. Entonces, venís y aquí agarras el de líneas. Y en líneas, sí, te sirve. Y si querés, pones poner este de líneas con puntos. Cada punto sería cada mes, mira. Y aquí comienza ya a comparar entre ellos, mira. Vale, mira. Ok, ahí estás comparando enero con, con cada persona o cada persona con cada mes. Entonces, están bien dispersos los datos, ¿verdad? pero quizás, quizás, no sé, habría que ver, yo creo que quizás, soy la... habría que comparar, ¿verdad? Acá, pero como te digo, la, te esta es la tendencia, ¿verdad? Entonces te muestra la tendencia entre ellos. Ahora, Mira, aquí vas a depender qué es lo que querés. Ahora, ya después nos vamos a tener que meter al rollo de interpretar de datos. Porque este, este sí se logra entender, pero no tanto, ¿verdad? Entonces habría que hacer esto. ¿verdad? Hoy sí, mira. Allí, ¿quién está más estable? Está complicado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Solo hemos aprendido a crear diferentes gráficos y hemos aprendido a manipular la fuente de datos que hace los gráficos aquí. ¿Verdad? ¿Continuas o discontinuas? ¿Estamos? Sí. Vaya, ok. Voy a pasar. Lista. Pero también hay otra situación. De que eh, voy a pasar primero la asistencia y luego con lo de la, lo del examen deben ponerse al día ahora. Yo sugiero que ahora se eh, los contesten, ¿verdad? Yo ya saqué ya saqué y es la misma hoja. Ya saqué acá quienes están al día con, la, con las notas, pero primero voy a pasar la asistencia. Okay, sería me dice presente el que esté. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Ana Isabel Ramírez, de Alemán. Presente. Muy bien. Ana María Salazar, de Hernández. Presente. Muy bien. Brenda Margarita Lugan, de Velázquez. Presente. Velázquez. Presente. Diego Enrique Renderos Linares. Presente. Ok. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Uh, veamos ahora. Fátima Yuleta García Soriano. Presente, ok, Franklin Giovanni Ramos Gerson Hernán Martínez Morales, presente, Gerson. bueno okay. presente. Jonathan Mauricio Blanco Abaya. presente José Gilberto Arivalo Mendoza, presente muy bien, eh, veamos ahora José Luis Calles Kirson Tomo. José Luis Calle, mi Tomo, Josué Isaac Ayala Hernández. Josué Isaac Ayala Hernández. Juan Iván Martínez González. Presente. Muy bien. Yulisa Michelle Ponce García. No. ¿Es Yulisa o Julieta? Bueno, Katy Roseila Cruz Presente. Ignatz, Katy, ¿verdad? Sí. Ok. Marcia Rebeca Sánchez Cazón. Presente. Muy bien. Marixa Verónica Magaña Hernández. Marixa Yolanda Ortiz Leones. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Muy bien. Presente. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Natalie García Hernández Tomasino. Presente. Ok, Nelly Yasmina Morales de Boquilla. Presente. de Jesús Rivas Orellana. Noede Jesús. Okay. Sandra sí. Patricia Ordóñez de Cornejo. Ordóñez Cornejo. Sonia Lisset Cibrián Morales. Presente. Vaya, eh, voy a mencionar... Unas personas, ¿verdad? Eh, acá el examen, ya no hagan los exámenes repetidos. Los que ya los hicieron, déjenos así, porque yo, eh, bastante los cambiaron las notas del de primer laboratorio, imagínense. Ah, ahora lo chequeé en la tarde. Vaya, vale, acá eh, deben notas, o sea, deben laboratorios de, de el 2 en adelante. Franklin Giovanni Ramos, Gerson Hernán Martínez, desde el 2 en adelante, para ponerse al día. Ahora, debe el 1, Natalie García Hernández debe el 1. Hágalo, porque tiene el 2 y el 3. Desde el 2 hacia adelante, estas personas, Noé de Jesús Rivas Orellana, Sandra Patricia Ordóñez y Sonia Lisset Cibrián. Hay que hacer desde, solo tienen el 1, o sea, tienen que ser hasta el 4. Ahora, el 4 lo debe Diego Enrique Renderos Linares y Elvin Ernesto Pérez Hernández. ¿Estamos? Esos deben el... Uh -huh. Disculpe, eh, me, escuché que me mencionó a mí que me faltan eh, exámenes, pero yo eh. ya terminé los 12 no sé, ahí se podría revisar vea por qué cuando pero yo, yo o sea yo los chequeé ahora si los hizo más tarde pues ahí van a estar verdad no pero... es el martes miércoles están terminados todos lo voy a chequear nuevamente porque a menos que la plataforma la hayan, no la, no haya actualizado verdad pero yo lo vi dos veces esto en la tarde de igual manera sí. verdad sí. de eso se trata si ya lo hicieron eh, yo acá te me dice ya lo hice pongan en el chat si ya lo hicieron verdad Vaya, eh, de ahí para allá, un ejemplo, miren. Ada, Patricia Linares ya hizo los cuatro. Ana, Ana de Alemania ya hizo los cuatro. Solo algunos voy a mencionar, ¿verdad? Brenda, Margarita, ya hizo los cuatro. Fátima ya hizo los cuatro. Estoy mencionando los que hicieron los cuatro, ¿verdad? José Luis Calle un Tomo hizo los cuatro. Yulisa Michelle Ponce también. Katia Rosel, Rosel, Rosela Cruz también. María Rebeca Casún también. Algunos, ¿verdad? No sé si los voy a lograr ver todos. Eh, Marixa Yolanda hizo los cuatro. Mario Mauricio Edgardo también. Melvin Edgardo también. Y Yasmina también. Ahora, lo que les digo yo es que si ustedes sacaron, aquí hay alguien que tiene 66 en el último, pues así déjelo también, ¿verdad? Porque habían unos que tenían 66 en el primero y de repente y de repente veo 100, pues, o sea, hay que ser también un poco concienzudo, ¿verdad? Puede repetirlo una o dos veces, pero a esta altura estar haciendo el primer examen, o sea, cambiando rehaciéndolo, diría yo que no somos tan francos que digamos, ¿verdad? No se trata de que eh, Pasemos con 100 o, o, con, o con 84, tampoco, no es. O sea, si lo va a pasar, está bien, pero vaya. O sea, imagínese alguien bien y va a hacer los tres exámenes ahora. O sea, y ese no va a tener chance de repetir los tres, ¿verdad? Pero si yo ya repetí el primero y 15 días después lo vuelvo a hacer, bueno, si repasó bien, pero, o sea, repetirlo una vez tal vez, pero yo vi cambios de más de una vez. Entonces, eh, lo importante es esto, ya casi todo el grupo, ah, hay unos que ya pasaron, ¿verdad? Eh, digamos, pero no significa no hacer el último, porque si el último tiene un promedio final, a esta altura ya podemos hacer eh, todos los exámenes, excepto el final, porque ese creo que mañana tendríamos que tener tiempo para la clase. ¿Estamos? Entonces, eh, hay que, voy a dejar de compartir y eh, hay que hacer los exámenes que faltan, ¿verdad? La gente que por a o B motivo no lo puede hacer ahora, hágalo mañana, pues pero no podemos terminar el curso y tener tres exámenes pendientes, ¿verdad? Entonces eh, vamos a terminar con viernes y por a o B motivo yo mañana voy a dejar un poquito de espacio para que hagamos el final. De hecho, si ustedes se fijan, no está difícil, ¿verdad? El final, la hora se pasa bien rápido, si ustedes se, ha, se han fijado. Yo tengo... Otro cursito, pero el examen, miren, el examen final no está, o sea, los exámenes no están difíciles. Si te vas a la prueba final, que es el que yo quiero que hagamos mañana, son 10 preguntas y todo es de verdadero o falso, verdadero o falso. O sea, ahí no es que vas a estar haciendo un ejercicio en media hora, sino que le das clic, 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 y ya estuvo. ¿Verdad? Entonces, mañana vamos a hacer eh, los que queden. Voy a dejar un poquito de tiempo. Ahora, en el en, en la aplica ¿cómo se llama? En el cuadrito este de Excel que les mandé, por ahí les pongo eh, unos links de YouTube para que vean unos refuerzos, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, hagan los exámenes pendientes. Sería eh, si no hay preguntas, todo por el momento. Y nos vemos mañana. Mañana cerramos y tenemos que venir con los exámenes contestados, solo para hacer el final. De acuerdo. Buenas noches. Sitch. Sí, buenas, ¿no? buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias.